Bien, entonces quedan silenciosos. Me he cansado de la llamada. Le dio muy duro la lugar. Hacernos seamos y el ejercicio de la meditación. Se lo terminaron, me imagino.
¿Te recuerdas lo que vimos ayer? Hablábamos un poco del caudal y decíamos, bueno, del caudal y de la ecuación de continuidad, el concepto de continuidad. Que si nosotros teníamos un fluido y este fluido pasaba por un área más pequeña, se iba a tener que el caudal se iba a conservar, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, en una región, un cierto fluido, ¿sí? Este al momento de pasar por tres cubos diferentes se va a distribuir en tres segmenticos, ¿sí? Esa es la idea. Mantiene acá. Entonces, si esto se mantiene, se tiene que conservar que el caudal va a ser igual al área por la velocidad, que fue la ecuación que llegamos ayer. ¿Sí? ¿Se tiene unidades de qué? ¿Cuáles son las unidades del caudal? Bueno, en unidades internacionales, ¿qué son? ¿Metro cúbico sobre qué? Sobre segundo, ¿cierto? De otra manera, era el área por la velocidad. De hecho, ustedes miran las unidades son las mismas. El caudal que yo tengo aquí, en principio, ¿sí? Si lo vamos a excluir en tres segmentos pequeños, entonces entendería que es la suma de esos tres, ¿sí? O sea, se sigue conservando precisamente esto, siempre y cuando no se pierda ningún fluido, ¿sí? Ese es la idea. Entonces, mirémoslo con un ejemplo. Miren, si en una de las arterias tiene un diámetro de 19 milímetros, está un poco más de 2 centímetros, un poco menos de 2 centímetros que ella, y lleva un caudal de 1,3 milímetros cúbicos sobre minutos, o sea, unidades de volumen sobre unidades de tiempo, y se subdivide en cuatro más pequeñas, ¿sí? De 3 milímetros cada una, entonces me dice, ¿cuál será la velocidad que circula por la arteria principal? ¿Qué podría ser ahí? ¿Con el qué? Podría simplemente saber utilizar, o sea, otro color, que el caudal es igual al área por la velocidad. ¿Sí? Como ya tengo el caudal y tengo el área, o sea, el área no la tengo, pero la puedo calcular porque conozco el diámetro. ¿Sí? Y si conozco el diámetro, yo puedo saber cuánto vale el área. ¿Sí? Y de ahí podría despejar la velocidad. ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede medir experimentalmente el caudal? Digamos, si yo quiero medir un experimento, ¿cómo lo haría? De una forma parecida como se mide la velocidad. O simplemente yo podría, si recuerdan el ejercicio que hicimos ayer de una llave que llenaba un balde, ¿sí? Simplemente yo puedo dejar un determinado tiempo y un volumen, ¿sí? Digamos, ¿cuánto tiempo demoro en llenar este balde? Y tengo el volumen del balde, o no un balde, un recipiente, ¿sí? Y lo comienzo a llenar. Y entonces digo, ¿cuánto fue el volumen que llené en un determinado tiempo? Y ese es el caudal que puede tener, ¿sí? Si yo lo quiero mirar experimentalmente. Otra cosa es medir, ¿sí? Digamos, yo coloco aquí una muestra, ¿sí? Del fluido. O sea, un punto distinguido, un color, sí, o algo, y mido cuánto fue el tiempo que se demoró en pasar una longitud, digamos desde aquí hasta acá. Y con ese tiempo, sí, y esa longitud, yo puedo saber cuánto es el área por el volumen, por la velocidad, ¿sí? Que sería la longitud sobre el tiempo que se demoró haciendo. Esa sería una forma de hacerlo. Pero bueno. No en nuestro caso ya nos dan el caudal,
y nos dicen que nos vayamos la velocidad. Entonces, ¿lo trabajamos en las unidades que nos dan ahí o la convertimos? En principio, podríamos trabajar con estas unidades porque, digamos, si yo trabajo por esas unidades, la respuesta, ¿en qué me darías? ¿Milímetros sobre qué? Sobre minuto. ¿Sí? O sea, yo podría trabajar sobre estas unidades y la respuesta al final me va a tener milímetros sobre minuto, que era lo que yo les decía ayer. La velocidad es una unidad compuesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es espacio sobre tiempo. No tiene como una característica así específica como la fuerza, que si yo quiero darla en newtons, sí tiene que estar en kilogramos, en metro y en segundo. ¿Sí? Para que al final me quede newtons. ¿Sí? O pascales, que pasa lo mismo, que sería newtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Y ese newtons tiene que estar en unidades internacionales. Aquí en este caso yo puedo trabajar con estas unidades. Entonces, el caudal, por ejemplo, me daría 19, que ya 1.3 milímetros cúbicos sobre el minuto. Perdón, milímetros cúbicos sobre minuto. Y el área, yo la puedo conocer si digo pi por el radio del cuadrado. Pero en este caso no me dan el radio, sino me dan el diámetro. Entonces sería diámetro sobre 2 al cuadrado. En pocas palabras, eso sería pi. Si trabajo las unidades del diámetro, también en milímetros, me daría 19 sobre 2 elevado al cuadrado, y al final obtengo este número en unidades de milímetros cuadrados. ¿Cuánto me da esto? Pi por 19 sobre 2 al cuadrado. Esto sería 9.5 al cuadrado. Y acá reemplazo la velocidad. Que sería igual a 1.3 dividido en lo que me da. ¿Cuánto me da? Puede que ya hayan hecho la operación. 283.52. Listo. Milímetros cuadrados. Sería el área transversal de la arteria principal. Y ahora 13, 1.3 dividido en esto. 2.83,52. ¿Cuánto me daría eso? Voy a anotar aquí la pregunta B. Y me dice, la velocidad de la sangre en una arteria secundaria. ¿Cuánto me da aquí? ¿Qué pasa, muchachos? Los veo como aburridos. 4.58 por 10 a la menos 3. 4.58 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. ¿Qué unidad es? ¿Milímetros? ¿Listo? Pero me encuentro la velocidad de la sangre en una de las arterias secundarias. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Yes. ¿Cómo la podría calcular?
Y caudal de 6 milímetros. ¿Y cómo quedaría la ecuación escrita? La velocidad es igual, o sea, esa misma, el caudal sobre el área. Pero, ¿conocemos el caudal de las arterias secundarias? En pocas palabras, como todas son del mismo tamaño, ¿sí? Quiere decir que el caudal de cada una, ¿sí?, es una cuarta parte de la principal, ¿sí? En pocas palabras, vamos a, antes de escribir esta ecuación, bueno, estamos de acuerdo. Escribamos que área 1 por B1, en pocas palabras, el caudal es igual a 4 veces el área 2 por B2. ¿Cierto? O sea, en palabras, el caudal que hay aquí y aquí son 4 veces la de cada una de las secundarias. Y aquí esta relación, yo puedo despejar cuánto es la velocidad B2. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro por qué esta expresión de acá? Hagan de cuenta que es esta misma ecuación, solamente que aquí A1, sí, o sea, A2 por B2 más A3 por B3 más A4 por A4, ¿cierto? A4 por B4, pero todas son iguales, ¿no? O sea, como todas las arterias son iguales, entonces me da 4 veces lo mismo. Sí, entonces aquí es donde aparece este 4. ¿Listo? Entonces, antes de eso, debemos calcular cuánto es el área A2. Que me daría pi por el diámetro, la mitad del diámetro al cuadrado, que me da pi por 6, mitad de 6 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. ¿Qué me quedaría mol de pi? ¿Cuánto me daría 9 por pi? 3,14 por 9. ¿Cuánto me da eso? 38,26 milímetros cuadrados. ¿Listo? Y ahora, como ya conozco el área 2, puedo despejar la B2. Entonces, B2 va a ser igual. Puedo también trabajarlo con el caudal principal, porque lo conozco de aquí. ¿Cuánto me dio el que diga? El esencial me da el caudal dividido sobre 4 veces el área 2. ¿Sí? También podría decir área 1 por B1. Pero eso pues me va a dar lo que se supone que es el caudal. ¿Listo? Entonces aquí sería 1,3 dividido sobre 4 veces el área, que me da 28,26. ¿Cuánto es eso? Milímetro sobre milímetro. Última pregunta.
0,011, o sea, 11 por 10 a la menos 3. Y la última pregunta, el caudal que pasa a una por cada una de las arterias secundarias. En pocas palabras, como ya tenemos la velocidad y tenemos el área, sería simplemente esa multiplicación. O simplemente sería tomar el caudal de la principal y dividirlo en 4. Pero vamos a hacerlo con la ecuacióncita. Digamos, como caudal 2 sería área 2 por velocidad 2. El área 2 me da 28,26 multiplicado por velocidad 2, 11 por 10 a la menos 3. Me tienen que dar esto dividido en 4, aproximadamente como 3. ¿Cuánto? 3.10. 1.1. ¿Qué unidad es? Milímetros cúbicos sobre minuto. Porque ya el caudal tiene unidades de volumen sobre tiempo. ¿Listo? ¿Listo la idea de caudal? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Se entiende? Vamos a borrar esto aquí. Y ese ya. La ecuación de Boyle. Así debe ser 0,31, porque el otro era 1.3, ¿no? Pues si no, me daría que un caudal más grande esta. 0,31. Y para que al multiplicarlo por 4 me dé 2.
En pocas palabras, en pocas palabras, lo mismo que nosotros utilizamos cuando vimos la idea de energías, la podemos usar aquí. No es más que eso. ¿Se recuerdan los tipos de energía que nosotros vimos? ¿Qué energías teníamos? Ajá. Teníamos la potencia gravitacional, la potencia elástica y la cinética, ¿no? Principalmente eran esas tres, ¿sí? Y esas corresponden también, bueno, en esas ustedes saben que cuando nosotros hablábamos de energía, lo relacionábamos directamente también con el trabajo que tiene cada una de ellas, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos puntos, ¿sí? A nosotros vamos a encontrar diferentes relaciones. Esperamos aquí el test.
Escribimos este como veo la energía potencial como ¿cuántas palabras nosotros vamos a tener aquí en esta parte? Unas energías, ¿sí? Dependiendo de la altura y la velocidad con la que se esté moviendo, ¿sí? Y esa energía también, para moverse, se realiza un trabajo. Entonces vamos a escribir en términos de las expresiones que nosotros hemos visto, ¿no? Desde la clase pasada, ¿sí? Lo que vimos la semana pasada y esta semana. Por ejemplo, pero vamos aquí. Energía. Potencial gravitacional. ¿Qué es la energía potencial gravitacional? ¿Se acuerda? La masa por la gravedad por la altura. Y la pregunta es, ¿a qué es igual la masa para los ejercicios que hemos trabajado? ¿Solamente el volumen? Densidad por volumen. Entonces, en pocas palabras, esto es densidad por volumen por gravedad por altura. ¿Sí? Esa sería la energía potencial gravitacional. Ahora que tenemos la energía cinética. Aquí es igual la energía cinética. Medio de la masa por la velocidad cuadrada. Bueno, aquí, ¿y aquí es igual la masa? Densidad por volumen. Aquí voy a tratar de hacer como la B, como para no diferenciar la B de volumen y la B de velocidad. Sí, para que no nos confundamos. Y el trabajo realizado.
Aquí va a ser igual el trabajo. Impuesto por aceleración. El trabajo como tal es la fuerza por la distancia, ¿no? Bueno, en realidad es un producto junto. ¿Sí? Y ese producto punto en realidad pues, nos queda el trabajo por la distancia, escribámoslo como F por F, ¿cierto? Y aquí es igual a fuerza. ¿Sí? El caudal no como tal, ¿sí? Porque recuerda que la fuerza tiene unidad es de Newton, ¿sí? ¿El caudal con qué lo podemos relacionar? El caudal no, la fuerza con qué. Primero como masa por aceleración, ¿no? ¿Sí? Y segundo, como lo vimos la semana pasada. ¿Con la qué? Fuerza sobre área que era. Presión. ¿Cierto? Entonces, la presión es fuerza sobre área. Esto quiere decir que la fuerza es igual a la presión por el área. ¿Sí o no? En pocas palabras, eso sería igual a la presión por el área, por el, ¿cierto? Que sería la longitud que recorrió, ¿sí? Y el área por la longitud que es igual al volumen, ¿cierto? Que tengo un área por una longitud que es la que tenemos por acá. Pocas palabras, nosotros podemos decir que el trabajo de la presión por el volumen. ¿Sí? Y con eso ya nosotros podemos hacer o escribir nuestro diagrama de energías, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí también se tiene que cumplir que se conserva la energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que la energía potencial más la energía cinética más el trabajo realizado del punto 1, que sea 1, 1, 1, va a ser igual a la energía potencial en 2 más la energía cinética 2 más el trabajo 2. ¿Sí? Pocas palabras. Energía potencial me queda densidad, ¿sí? Por volumen, pero este sería el volumen 1, ¿no? Porque recuerden que acá en la parte 1 tenemos un volumen. Bueno, yo realizo. La parte 1 tenemos un volumen y acá tenemos otro volumen. Entonces, la densidad por el volumen 1 por la gravedad por la altura 1. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque acá teníamos una altura diferente. Más la energía cinética 2. La energía cinética 1 me daría un medio de la densidad por el volumen 1 por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Sí. Este es el volumen, ¿no? Entonces, al último me queda la presión por el volumen. Esta aquí abajo, esta es la de por qué puedo escribir la fuerza como presión por agua.
El despeje. Recuerda que presión es igual a fuerza sobre área. Y despejando, es que la fuerza es igual a la presión sobre área. O sea, si no, si desean, no pueden escribirlo abajo. Simplemente era la aclaración de dónde salías. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Vamos bien? ¿Creen entenderlo? ¿Hasta ahí? No, ¿En los qué? lo también Exactamente, pero eso no se llama fricción, sino eso ya está relacionado con la viscosidad. ¿Sí? Sí, pero primero veámoslo así, luego miramos lo otro. ¿Listo? Pero sí, la fricción en los fluidos y la viscosidad de los fluidos. ¿Sí? Genera una fuerza disipativa. Más el trabajo. El trabajo sería la presión. Sí, por el volumen 1. Y por el otro lado tenemos la otra parte de la igualdad. Que no va a acabar. Bueno, vamos a escribir aquí, creo que dos expresiones y trabajo. A las dos energías, aquí se suma porque digamos como que la presión hace un trabajo adicional, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, cuando tú tenías en las otras expresiones o en los otros ejercicios de mecánica normal, tú simplemente decías, tiene una energía potencial, una energía cinética, ¿sí? Pero aquí la presión está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza hace que también se produzca un movimiento, ¿sí? Que era lo que yo les decía la clase pasada de que qué pasa si yo tengo un objeto y ese objeto lo llenamos al vacío o le damos un vacío. ¿Qué pasa con el objeto? Comienza a qué, ¿sí? A espicharse, ¿sí? A comprimirse. En pocas palabras, ¿sí? Digamos, si yo tomo una botella de aire, ¿sí? Y le comienzo de aire no, de agua, ¿sí? Que está llena de aire y le comienzo a sacar el aire. ¿Por qué se comprime ella? ¿Sí? ¿Por la presión o por la falta de aire? Sea, en pocas palabras, es lo mismo, porque la falta de aire es lo que me está igualando esa presión. O sea, en pocas palabras, yo tengo la botellita aquí. Sí. Sí. Y como tengo aire en todo lado, tengo las partículas de aire, y aquí por dentro también tengo las partículas de aire, entonces tengo una presión, ¿sí? Digamos que me está espichando la botella en todas las direcciones. Pero como tengo aire también aquí, esa misma presión, ¿sí? Se iguala. Entonces no se mantiene ahí espichado, ¿sí? Pero cuando yo comienzo a sacarle el aire, ¿qué pasa? Comienza a desaparecer la presión que queda acá. ¿Sí? Y como desaparece aquí este aire y esa presión, la presión atmosférica que está afuera comienza a espicharla. ¿Sí? Que era lo que yo les decía, ¿no? O no recuerdo si ustedes o otro grupo, que es lo que pasa cuando ustedes van también en un avión, ¿sí? Y llevan una botella de agua vacía. Entonces, ustedes comienzan a subir y comienzan a darse cuenta que como abajo estaba llena de aire y a mayor altura ya no es la misma presión, aunque tratan como igualar un poquito la presión, las botellas comienzan como a expandirse, ¿sí? Y si usted la abre, pues en la altura, ¿sí? Y luego baja, entonces allá cogió menos aire, ¿sí? Y cuando llegó a la parte inferior, o sea, a la tierra, a la superficie nuevamente, entonces hay mayor presión. Entonces, como hay menos aire, la botella coge y pum, se espicha. ¿Sí? Y lo pueden ver cuando el avión, no tanto cuando está en la parte de arriba, porque ahí tratan como de igualar la presión, sino en el despegue y en el aterrizaje. Ahí es cuando ustedes comienzan a ver a la botella comprimirse y expandirse. ¿Sí? O sea, esa es como la idea principal. Entonces, aquí la presión, ¿sí? Sí ejerce un trabajo. Ese es el punto. Entonces, es la idea de por qué la consideramos acá. ¿Sí? ¿Listo? No, 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 no
¿Una fuerza de qué? ¿De cómo se pone? La fuerza, pues realmente, o sea, tendríamos que ir a lo de la clase pasada, porque si recuerdas que hay diferentes tipos de presión, ¿sí? Por ejemplo, teníamos la presión hidrostática, que nos daba una relación dependiendo de la profundidad, ¿no? Que era la densidad del líquido por la gravedad. Sí, nos daba era la profundidad del líquido por la densidad del líquido por la gravedad. Sí. Entonces, en pocas palabras, tú puedes decir, si yo conozco la profundidad, la densidad y la gravedad, conozco la presión hidrostática, ¿sí? O sea, la que se ejerce en esa región. Y en últimas, esto también funciona como la presión atmosférica, porque pues nosotros podemos tomarlo como aire, aunque yo ya les dije que es una mezcla de bastantes gases, ¿sí? La densidad y la gravedad, ¿sí? Entonces, esto podríamos saber cuánto vale esa presión, pero indirectamente estamos calculando la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, si conocemos la gravedad, que es la aceleración, y conocemos la densidad, prácticamente, pues, si lo multiplicamos por el volumen que hay en, arriba de nosotros, pues simplemente pues, estaríamos hallando la masa. Y masa por gravedad es una fuerza. O sea, una masa por aceleración me da la fuerza. Entonces, indirectamente, si podemos calcularlo de esta manera, también podemos calcular la fuerza. ¿Ves? Pero digamos como que también hay otras expresiones o otras ecuaciones. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. De manera general, la presión, fuerza sobre área. ¿Sí? O sea, es la forma con la cual nosotros vamos a conocer esa presión. Bueno, vamos ahora para la parte 2, que sería lo mismo. Si decimos que sería un fluido, pero entonces sería un volumen 2, gravedad, altura 2, más un medio de la densidad por el volumen 2, por la velocidad 2 al cuadrado, más la presión. Esa sería, también la presión en el punto 1, ¿no? Acá sería la presión en el punto 2 por la velocidad, por el volumen 2. ¿Sí? Porque si está ya una altura muy considerable, o sea, si la diferencia de altura es demasiada, entonces no es la misma presión que nosotros tenemos aquí a la que tenemos, digamos, sobre el nivel del mar. Ya, no sé, Bucaramanga, ¿cuánto está? Como a 900 metros de altura. Entonces ya es una altura que se considera. Y si vamos a Bogotá también, Bogotá que como unos 3.000. O menos 2.000, ¿cuánto? Ahorita no es 3.000, 2.900, pero más o menos por ahí, ¿sí? Entonces también, bueno, ya hablando un poco de eso, en últimas, pues lo que yo les decía, a mayor altura se van a encontrar menos de esos gases, por lo tanto va a haber menos de ese aire, ¿no? Entonces por eso, cuando uno se hace un cambio de altura, por ejemplo, en un vuelo en avión, o sea, no es algo progresivo, sino es algo de una vez así ascendente, entonces le da pues, el mal de altura, ¿no? Que es como dolor de cabeza y mareo, porque el cuerpo está adaptado a una cantidad de oxígeno y luego no, como que le hace falta el oxígeno, que llega por la altura. ¿A cuánto está la altura de Bogotá? 2.640. Ok. Aquí en Latinoamérica, ¿qué es como los puntos más altos? La Paz. ¿En cuánto estamos? ¿Tres mil diferentes? La Paz. ¿Y Machu Picchu en cuánto están? ¿O Cusco? ¿En cuánto están? Yo creo que Cusco debe estar más cercana como a los puntos. ¿En altos? En micro. O sea, que está más o menos a la altura de La Paz. Okay.
Bueno, continuemos aquí. Una idea así general, ¿sí? Entonces, para el mal de altura se dan té de coca, ¿sí? No, pero es rico, yo lo he probado. No tiene nada raro, sí, es un té normal, normalcito, ¿sí? El problema no es la mata de coca, ¿sí? Sino ya el proceso y los químicos que le hacen después de la coca. O sea, ya lo vuelven cocaína. Sí, no la mata de coca como tal. ¿Listo? Bueno. Ahora, si nosotros manejamos un fluido ideal, como lo mirábamos la clase pasada, ¿qué vamos a tener? El volumen que va a ser el volumen 1 va a ser exactamente igual al volumen 2. ¿Sí? O sea, de pronto acá las dimensiones van a cambiar un poco, o sea, va a ser más ancho, ¿sí? Sí, acá es más angosto, pero el volumen se tiene que conservar si es un líquido incomprensible. O sea, en pocas palabras, digamos un fluido ideal. O sea, no se puede comprimir. Entonces, ¿sí? Para los ejercicios que nosotros vamos a hacer, vamos a considerarlo como tal. El volumen 1 igual al volumen 2. O sea, en pocas palabras, no se pierde más. ¿Sí? Vamos a escribir por aquí entre paréntesis, conservación de la masa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te puedo cancelar qué? Todos los volúmenes. Ah, te cancela aquí este volumen, te cancela este volumen, con este volumen, con este volumen, con este volumen y con este volumen. Y la ecuación me queda de la siguiente manera. Vamos a escribir de primero las presiones. Sería la presión en el punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión en el punto 2, densidad gravedad por altura en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Y piensen que me queda prácticamente la misma expresión. ¿Sí? Solamente que en lugar de masa, lo cambiamos por densidad. ¿Sí? Densidad, gravedad por altura. Esto es muy parecido a la energía potencial gravitacional. Solo que en lugar de masa, aparece densidad. Y en otro lado, me queda la energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y acá tenemos un medio de la densidad por la velocidad del cuadrado. ¿Sí? Entonces, como para que no tengan que aprender nada nuevo, lo único nuevo que aparece realmente es que ahora vamos a tener una presión. ¿Sí? La presión en este punto y la presión en el otro punto. Esta como tal se conoce como la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, para que lo escriban por ahí. Pongan ecuación de Bernoulli, ¿sí? Bueno, que ya está en el título. A ver, vamos a aplicarla en un ejemplo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Cómo vamos nosotros hablando de todo un poco? Del ejercicio con las prácticas de laboratorio. Nosotros nos vemos los lunes, ¿sí? Ya este lunes acabaron unos grupos, ¿no? Y el lunes. ¿Tiene? Ok. ¿Quién les falta una práctica? Que les hace falta solamente la. Ya los demás acabaron todas las prácticas. ¿Sí? Esto, alce la mano un miembro
O sea, por cada subgrupo solamente uno, para saber cuántos. O sea, si su compañero de subgrupo ya levantó la mano, se no lo levantó. O sea, para contarlos. Uno, dos, tres, cuatro. Los que no han terminado. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, entonces sí creo que todavía nos falta ver dos semanas más, ¿no? Ya, porque no alcanzamos a acabar para este lunes con todos los siete, ¿no? Porque le falta o refracción o placas para el desierto. Alguna de esas dos. Y entonces nos vemos, más o menos nos veríamos con tres subgrupos de esta semana y tres ya la otra semana. Sí. Sí, no queda difícil para. ¿Cuánto le falta placas paralelas? Uno, dos. Ok, o sea, uno, dos y tres. ¿Y a cuánto le falta el de recuperación? Uno. Uno, dos, tres. El del vidrio, ¿sí? No, allá que están como perdidos. O sea, ¿ya acabaron ustedes o no? El de refracción. ¿El de placas paralelas? El de nosotros. Pero con eso completan ustedes cinco prácticas. No, por eso. Entonces sí, con cinco. Exactamente. O sea, se lo cambio por el de inducciones de movimiento. ¿Listo? Bueno, pero nos queda bien porque entonces nos vemos este lunes con los que faltan y el otro lunes con los dos. ¿Listo? Salimos de eso. Acaba el laboratorio. Por eso son cuatro. No, cinco con la primera que hicimos. Hicimos virtual. Sí. Por eso digo cinco en total, ¿no? Sí. Sí, con la baja milimetral. El vidrio y el agua y el alcohol. ¿Listo? Bueno. A ver, venga, le dicto aquí para no. Uy, para acabar rápidamente. Que pensé que de pronto podíamos vernos, pero no para hacer. Vamos a tiempo la frase. Entonces, todavía nos. Sí, quiero mirar, la verdad. ¿Cuándo acabamos? Se me. Bueno, vamos a organizarnos un poquito acá. El 20. 20 se acaban las clases. ¿Y hay clases donde no hasta el 23? Ya solo hay como todos los días de parqueados. Tengo. Ya no, pero estamos bien porque. Estamos bien porque estamos acabando la siguiente práctica, sería el 29. La siguiente semana, siguiente lunes. Y luego el siguiente es el 5 de septiembre. En pocas palabras, estaríamos acabando más o menos 12 semanas antes. Las prácticas. Sí. Y nos queda haciendo únicamente parte. Nos queda haciendo el parte de laboratorio para ver si ya aprendieron a hacer las medidas. ¿Y cómo es? Pues un parcial. No, pero qué medida. O sea, no puede ser cualquiera de las prácticas. Yo creo que algo cortico de 20 minutos. De 20 a media hora. El que quema el multímetro dañe la esto, el parcial de la hora. Ya estás vertido. No.
No, yo creo que, digamos, les doy una, o sea, al azar. Al azar cada uno tiene una práctica, sí, de las cuatro que hicimos. Sí. Algo simple, sí, de las mismas prácticas, pero tomar datos, sí, ahí rápidamente, 15, 20 minutos, y responder dos, tres preguntas como máximo de esa misma práctica. Primero, pues primero para saber si ustedes realmente saben tomar los datos, o sea, si le pusieron cuidado a las prácticas que hicieron, ¿sí? Si saben medir corriente, si saben medir voltaje, si saben esto, hacer el de las placas, o si saben medir los ángulos en el experimento. ¿Sí? ¿Sí? El de las placas de pronto lo mismo que haría sería leer los datos, ¿sí? Como para que no tengan que medirlo, porque sí se puede demorar mucho, ¿sí? Y segundo, pues la otra parte que ustedes hacen, que es el análisis, que es responder las preguntas, ¿sí? O sea, si son capaces de responder las mismas preguntas que respondieron de otra forma. Las palabras, como ustedes son colaborativos, sé que se reúnen a hacer los informes y no se lo dividen, entonces sí, pueden responder todas las preguntas. ¿Cierto? Algo sencillo, yo creo. Algo sencillo, más o menos, se pueden hacer 6 montajes, o sea, 6 personas cada media hora. ¿Sí? O sea, en 1 hora 12, en 2 horas serían 24, más o menos. En 2 horas y media se va acabando lo de todos, ¿sí? O sea, llegan, responden las dos preguntas y toman los datos. O sea, toman los datos y responden las dos preguntas. O sea, algo sencillito, mejor dicho, no tienen que estudiar, porque es algo que trabajaron durante todo el semestre. Sí. Esa nota de ese parcial, sí, que es el del final, terminaba valiendo el 25% de la laboratoria. Y los informes lo dejábamos como el 75%. Sí. Tampoco es palabra que le va bien en los informes, pues ya tiene la nota de laboratorio. Entonces, el informe del 75, los parciales del 25, y todo eso forma el 20% de la materia, ¿no? El laboratorio. ¿Sí? Los talleres forman el otro 20% de la materia. ¿Sí? Y el otro 60% que me queda haciendo falta son los parciales. Ese parcial, creo que les dije que el siguiente parcial, yo creo que esta semana en 15 no voy. O sea, la semana pasada vimos hidrostática. Esta semana vemos hidrodinámica, que es lo que estamos viendo. La siguiente, termodinámica, ¿sí? Y la siguiente, el parcial. Tomamos los 15 días. ¿El de laboratorio? Ah, el de laboratorio. Todavía acabamos las prácticas. El 29 todavía me queda un grupo, el 5 el otro grupo, entonces más o menos como el 12 de septiembre. Está para acabarlo con el científico. Está con 12 de septiembre, pero yo los organizo, ¿no? Para que vayan llegando, para que lleguen todos al tiempo, y cuando les doy horario 8, 8 y media, 9, 9 y media. Les hago ahí esa explicación. Todo laboratorio, el 20%. Creo que en la plataforma está, ¿no? O no les aparece todavía el grupo de la nota de laboratorio. Laboratorio, el 20%. Lo otro es este parcial. Como vamos a incluir varios temas, ¿sí? Yo creo que les decía, ¿no?
que al final pues podemos hacerlo virtual, ¿no? Les decía, creo que ayer, no, la semana pasada. Ya hablamos de eso. Ah, yo creo que ya lo hablamos, ¿no? Y hay una fecha, que por ahí un sábado. Lo que no hablamos hablado es... Bueno. Y este sábado puede ser el sábado primero de septiembre. O sea, de este sábado, entonces. Lo más probable. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Todo bien, entonces vamos a hacer ese ejemplo de este tema que cambia. Dice lo siguiente. Por favor, cógelo. Dice, un tanque de 1000 galones de agua se encuentra a una altura de 15 metros. Un tanque de 1000 galones de agua se encuentra a una altura de 15 metros. El diámetro del tanque es de 2 metros. El diámetro del tanque es de 2 metros y tiene un tubo de 4 pulgadas. El diámetro del tanque es de 2 metros y tiene un tubo de 4 pulgadas de diámetro con el que se descarga el agua al nivel del suelo. De 4 pulgadas con el que se descarga el agua al nivel del suelo. Encontrar A. La relación de velocidad con la que baja el agua del tanque respecto a la salida del tubo. A ver, hagamos ese primero. Entonces, digamos, tenemos aquí un tanque. Un tanque de agua. Y ese tanque, digamos, que baja una manguerita. Con la que se está descargando el agua. Esto tiene un diámetro de 2 metros. Y acá tiene un diámetro de 4 pulgadas. ¿Sí? Y me dicen cuánta agua, cómo es la relación de la velocidad con la que está bajando aquí la agüita del tanque con relación a la que está saliendo aquí. ¿Sí? ¿Qué es una relación? Una división, ¿cierto? O sea, ¿cuántas veces es esto con respecto a esto? ¿Sí? Esa es la relación. ¿Cómo lo hago? Ustedes que creen entender los ejercicios de caudales. ¿Cuál sería el punto? Aquí. ¿Qué se les ocurre?
A ver, piénsenlo, ¿cómo? ¿Por dónde parto? O sea, aquí, ¿cierto? La cantidad de agua que baja aquí con respecto a las tiendas. Va a salir acá, ¿sí? ¿Y cuál sería esa relación? ¿Cómo relaciono eso con él? ¿Qué pasa con mi segunda? Ya sabemos nosotros de qué hablar. Cuando un muchacho, yo lo veía que estaba entendiendo todo. Y íbamos bien. Y el primer ejercicio. Simplemente, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Sí? Lo que es nuestro compañero de verdad. Esta cantidad de volumen que baja aquí, esta cantidad de agua que baja acá, es la misma que llega aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? El caudal 1 va a ser igual al caudal 2. ¿Sí? O sea, los dos caudales son iguales, que es lo mismo que hemos hecho siempre. ¿Sí? ¿Y el caudal a qué es igual? ¿A qué? Al área 1 por la velocidad 1, el área 2 por la velocidad 2. Y como tenemos las dos áreas, porque tenemos los dos diámetros, ¿sí? Podemos hallar la relación de las velocidades. ¿Sí? Lo mismo de siempre, no había nada nuevo ahí. ¿Sí? Digo yo. Entonces, ¿a qué es igual el área 1? Este sería el área 1 y este sería el área 2. Es como para manejar una relación. Bueno, acá mire que tiene 15 metros. Entonces, el área 1 es igual a pi o... Ajá. Y el área 2, acá sería, digamos, el diámetro 1. Pi por el diámetro 2. Lo que pasa es que los voy a escribir, o sea, no los voy a reemplazar en números, porque cuando lo escribo allá, se van a cancelar. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, el área 1 me va a dar pi por el diámetro 1, la mitad, sobre 2, al cuadrado, multiplicado por la velocidad 1. Es igual al área 2, que me queda de 2 medios, pi por la velocidad 2. ¿Qué puedo cancelar? Con pi. Y el 2 con el 2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque me queda 2 al cuadrado 4 y 2 al cuadrado 4. ¿Cómo si? Pues cancelar. Pocas palabras, finalmente me quedaría el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1. Es igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale el diámetro 1? Es arriba de la velocidad al cuadrado. Velocidad 2. Velocidad 2. Ahí se me preocupa. Ahora, hay que trabajar en las mismas unidades aquí. ¿Cierto? Tenemos que esas son 4 pulgadas, hay que convertirlas a metros. Bueno, ¿a qué es igual 4 pulgadas? Entonces me queda que, ¿sí se acuerdan la relación de ayer? ¿2,54 centímetros y multiplicamos 100 centímetros es igual a un metro? Pocas palabras, me quería 4
por 2,54 dividido en 7. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? 0,101 metros. Ahora puedo multiplicar 1, 2, 3. Bueno, llamémoslo ahí en metros. Entonces, ¿cómo me quedaría el diámetro 1? 2 al cuadrado por velocidad 1. Esto es igual al diámetro 2. 0,101 al cuadrado por velocidad 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo paso esto a dividir, ya que la velocidad 1 es igual a 0,101 al cuadrado dividido sobre 4. ¿Cuánto me da esto? 0,101 al cuadrado dividido sobre 4. Y en fraccionario con su problema no aparece exactamente. Ah, ok, no le pongas este 1 aquí, sino 0,1 al cuadrado sobre 4. Uno sobre 400. Por velocidad. ¿Qué quiere decir eso? A ver, físicamente, eso es lo que me interesa. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes le dan esa respuesta en un experimento, ¿ustedes qué pueden concluir de eso? Y dicho en el ejemplo. ¿Cuál es la velocidad 1? ¿Cuál es la velocidad 2? Ajá. Entonces, ¿qué podemos decir? De nuevo, mayor. Miren. ¿Sí? ¿Menor o mayor? ¿Qué pasa? ¿Pero cuál es mayor y cuál es menor? La velocidad 1 es menor. ¿Por cuántas veces? Por 400 veces la velocidad 2. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que esto prácticamente no baja nada cuando acá ha salido un montón. ¿Sí? O sea, o más que todo, la velocidad con la que eso está bajando es muy pequeña en comparación con la velocidad con la que está saliendo acá. ¿Sí? Para mantener el caudal, exactamente. Tiene que aumentar, pero es que aumentó, en este experimento específicamente, aumentó exageradamente. ¿Por qué? Porque son 400 veces más grandes. Sí. Está este, pues aquí está saliendo a bastante velocidad. Allá está saliendo a una velocidad muy pequeña. Sí. O sea, en pocas palabras, casi que nosotros podemos considerar la velocidad 1 como 0. O sea, esta de acá. ¿Por qué? Porque es 400 veces más pequeño. ¿Sí? Claro. Si ustedes toman algo y lo dividen sobre 400, pues
te aleja mucho de lo que está en el esquema. Listo, esa sería la relación de velocidades. Pregunta 2. Me dice la velocidad con la que sale el agua del tubo. Velocidad con la que sale el agua del tubo. Entonces, primero, consideración, vamos a utilizar esta ecuación que es la de conservación de la energía. En pocas palabras, en este caso en específico, cuando estamos hablando de fluidos, se llama ecuación de Bernoulli, pero es la misma conservación de la energía. Entonces, aquí es igual P1. ¿Qué sería igual? Sería la presión de la presión del motor. Vale, coge el gráfico, tiro y que lo coja. Nota de quiz. Ajá, la nota de quiz es de todas las semanas. La participación de la clase B. La presión 1 correspondería a ser una presión atmosférica. ¿Sí? Porque la presión que siente aquí en la parte 1, ¿sí? Pero es la que está aquí en toda esa superficie. Y coincide con ser exactamente igual que la presión 2. O sea, ¿por qué? Porque prácticamente ¿sí? podemos decir que es la misma presión, o sea, que los dos están a esa misma relación. Podríamos hallarla y agregarle una presión relativa, ¿sí? Que podéis saber más o menos la presión que sería esa diferencia de 15 metros, ¿sí? Pero para nuestro caso, simplemente lo vamos a quedar con eso, ¿sí? ¿Cuál es la otra consideración que vamos a hacer? La otra consideración es que nuestro punto para medir la altura va a ser este del suelo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que H1 vale 15 metros y H2 ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Es nuestra segunda consideración. H2 igual 0. ¿Por qué? Porque ese es nuestro punto de referencia. ¿Sí? Y la tercera consideración. La velocidad 2 es mucho mayor a la velocidad 1. ¿Sí? ¿Qué es esto que hallamos acá? La velocidad 2 es 400 veces más grande que la velocidad 1. Entonces, como lo que nos piden hallar es la velocidad 2, entonces podemos decir que la velocidad 1 es aproximadamente 0. ¿Sí? Porque es muy pequeñito. ¿En comparación con qué? Con la velocidad 2. O sea, en pocas palabras, le agrega decimales, ¿sí? a la expresión. La podemos mirar al final. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos queda la expresión presión 1 más la densidad por la gravedad por H1 más 1/2 de la presión por la velocidad 1 que vale 0 al cuadrado. La presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 que vale 0 más 1/2 de la densidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Primera observación. Presión 1 con presión 2 se cancela. Porque son iguales. ¿Sí? O sea, básicamente lo consideramos como que las dos están en una presión atmosférica.
Esto es cero. Y esto es cero. Entonces me queda la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Cancelamos densidad con densidad. Y llegamos a que la velocidad 2 es igual a 2 veces la gravedad por la altura 1. Raíz de eso. En pocas palabras, esto me da 2 veces 9,8 por 15. Raíz de eso. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me das? 14, 17.14. ¿En qué unidad es? Aquí todo estaba en unidades internacionales, ¿no? Pues se supone que la respuesta final, sí, porque convertimos a metros sobre el segundo. Me tienen que quedar aquí. ¿Listo? ¿Y cuánto sería la velocidad 2 si utilizamos esta expresión de aquí? O sea, si tomamos este número y lo dividimos sobre 400, ¿cuánto me da? ¿0.04 me da la velocidad 2. La velocidad 1. 0.04, sí. Entonces, si comparamos... Prácticamente está cero en comparación con esto. ¿Listo? Metros sobre segundo. A ver, le voy a dejar el último ejercicio para que ustedes lo hagan de tarea. Pero en serio, para que lo hagan. Dice, una botella de suero de densidad, yo se la noto, 1,032 gramos de me imagino que es mililitro. Una botella de suero de 1,32 gramos sobre mililitro se encuentra a 90 centímetros por encima del brazo de un paciente. Se encuentra a 90 centímetros por encima del brazo del paciente. La sangre de la misma densidad circula por el brazo del paciente. La sangre de la misma densidad circula por el brazo del paciente con una velocidad de 35 centímetros sobre segundo. La sangre de la misma densidad circula por el brazo del paciente con una velocidad de 35 centímetros sobre segundo. Pregunta: ¿qué presión tendrá el suero que entra por el brazo? ¿Listo? Te la dejo ahí. Estas preguntas yo las saco del libro que les subí, pues, si
tienen ahí la incógnita, el que está en mudo. Entonces, no sé si lo ven difícil de hacer, ahí está resuelto. ¿Quién mira el libro? Ahí está en el Google, el material de estudio, creo que se llama la pestaña. Están los links de la clase grabada y está el PDF, ese libro, que es el libro con el cual yo hago los ejercicios y preparo los trabajos. Está ahí desde el principio del semestre, ¿no? Lo importante es que se pierda.